A ti clamamos, Padre, Padre Celestial, por la vida, Padre Santo, de tu Hijo, mi Padre de la Gloria. Tú has visto tu esfuerzo, tú has visto, Padre Santo, su trabajo, Dios Padre de la Gloria. Te pedimos esta preciosa mañana que seas tú guardándolo, Padre Santo, no solo a él, Padre Santo, sino a todas las personas que trabajan con él. También, Padre Santo, te pedimos que guardes a su familia, Dios Padre de la Gloria. Porque no estás solo, hijo mío, dice el Padre de la Gloria, esta mañana. No estás solo, yo estoy contigo, dice el Padre de la Gloria. Yo he visto tu esfuerzo, dice el Padre de la Gloria. Yo he visto tu trabajo, dice el Señor. Y está tranquilo, hijo mío, dice el Señor, porque nadie va a querer atentar en contra tuya, dice el Señor. Mira que todos aquellos que se han querido levantar en contra tuya, dice el Señor, soy yo quien los vengo callando, dice el Padre de la Gloria. Porque yo soy un Dios de justicia, no un Dios de injusticia, dice el Señor. Y yo he visto tu trabajo, dice el Padre de la Gloria. Por eso esta mañana, dice el Padre de la Gloria, yo estoy contigo, mi pequeñito, dice el Señor. Mi sangre te cubre, hijo mío, dice el Señor esta mañana. El caballo se alista para ir a la carrera, pero quien da la victoria soy yo, dice esta mañana el Señor. Soy yo quien te da la victoria, dice el Señor. No te preocupes, dice el Señor, porque caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te atacarán, porque eso dice mi palabra. Yo te bendigo, yo bendigo tu entrada, yo bendigo tu salida, desde ahora y para siempre. La sangre de Cristo tiene poder, esa sangre que ahora te cubre, hijo mío, dice el Señor. Tranquilo, mi pequeñito, dice el Padre de la Gloria. No lo quiero angustiado, dice el Señor. Lo quiero fuerte, dice el Señor, como siempre ha estado, dice el Señor. Porque siempre va a levantar su cabeza donde quiera que ande, dice el Señor. Porque yo veo su trabajo, hijo mío, dice el Padre de la Gloria. Porque yo veo su trabajo y aquí en adelante, dice el Señor, nadie le va a causar molestia, dice el Padre de la Gloria. Ninguna arma forjada se va a poder levantar en contra de usted, dice el Padre de la Gloria. Porque si yo estoy con usted, ¿quién contra usted? Dice el Señor esta mañana. Yo te bendigo en el nombre del Señor. Yo lo bendigo, Señor, en el nombre del Padre. Que Dios bendiga su trabajo, que Dios lo bendiga desde hoy y para siempre. Dios bendiga su familia. Bendiciones. Bendiciones a ustedes. Siempre está con ustedes, no está solo. Tiene un pueblo que está orando por ustedes. Tiene un pueblo que está orando por ustedes. Así que vienen con todo. Que Dios bendiga y que Dios me lo guarde. Dios bendiga a Dios. A ti clamamos, Padre, Padre Celestial, por la vida, Padre Santo, de tu Hijo, mi Padre de la Gloria. Tú has visto tu esfuerzo, tú has visto, Padre Santo, su trabajo, Dios Padre de la Gloria. Te pedimos esta preciosa mañana que seas tú guardándolo, Padre Santo, no solo a él, Padre Santo, sino a todas las personas que trabajan con él. También, Padre Santo, te pedimos que guardes a su familia, Dios Padre de la Gloria. Porque no estás solo, hijo mío, dice el Padre de la Gloria, esta mañana, hijo. No estás solo, yo estoy contigo, dice el Padre de la Gloria. Yo he visto tu esfuerzo, dice el Padre de la Gloria. Yo he visto tu trabajo, dice el Señor. Y está tranquilo, hijo mío, dice el Señor, porque nadie va a querer atentar en contra tuya, dice el Señor. Mira que todos aquellos que se han querido levantar en contra tuya, dice el Señor, soy yo quien los vengo callando, dice el Padre de la Gloria. Porque yo soy un Dios de justicia, no un Dios de injusticia, dice el Señor. Y yo he visto tu trabajo, dice el Padre de la Gloria. Por eso esta mañana, dice el Padre de la Gloria, yo estoy contigo, mi pequeñito, dice el Señor. Mi sangre te cubre, hijo mío, dice el Señor esta mañana. El caballo se alista para ir a la carrera, pero quien da la victoria soy yo, dice esta mañana el Señor. Soy yo quien te da la victoria, dice el Señor. No te preocupes, dice el Señhor. Porque caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te atacarán. Porque eso dice mi palabra. Yo te bendigo. Yo bendigo tu entrada. Yo bendigo tu salida, desde ahora y para siempre. La sangre de Cristo tiene poder. Esa sangre que ahora te cubre, hijo mío, dice el Señor. Tranquilo, mi pequeñito, dice el Padre de la Gloria. No lo quiero angustiado, dice el Señor. Lo quiero fuerte, dice el Señor, como siempre ha estado, dice el Señor. Porque siempre va a levantar su cabeza donde quiera que ande, dice el Señor. Porque yo veo su trabajo, hijo mío, dice el Padre de la Gloria. Porque yo veo su trabajo y aquí en adelante, dice el Señor, nadie le va a causar molestia, dice el Padre de la Gloria. Ninguna arma forjada se va a poder levantar en contra de usted, dice el Padre de la Gloria. Porque si yo estoy con usted, ¿quién contra usted? Dice el Señor esta mañana. Yo te bendigo en el nombre del Señor. Yo lo bendigo, Señor, en el nombre del Padre. Amén.
bendiga su trabajo, que Dios lo bendiga desde hoy para siempre, que Dios bendiga su familia. Bendiciones. Bendiciones a ustedes. Siempre está con ustedes, no está solo. Tiene un pueblo que está orando por ustedes, tiene un pueblo que está orando por ustedes. Así que vienen con todo, Dios bendiga, que Dios me lo guarde.